Hey Big Doggies, bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos jugando de nuevo. A ver, espera, me voy a acercar un poco el micrófono porque esto es un poco... ¿Cómo te apañas tú para el micrófono? Porque es que si me lo pongo en la boca... Vale, bueno, más o menos por aquí yo creo que me escucharéis bien. Vale, tenemos que craftear bacon, que no tengo ni idea cómo se craftea, así que lo dejaremos para otro capítulo. Tenemos que conseguir 4 pokeballs que vamos a ir a buscar, 12 discos y demás. Bueno, pues vamos a ir, crear un muñeco de nieve e invocar al Wither. Para invocar al Wither necesitaremos ir al Nether. Y bueno, pues vamos a coger unos bloques. Vamos a dejar un poco de bazofia que llevemos por aquí. Me dejo este arco que está nuevo. Vale, vamos a dejar esta espada por aquí. Los cubos me interesaría llevarlos con agua. Y los llevo con lava, pero bueno, es igual. Vale, vamos a ver. Uy, he subido a la parte superior, pero bueno. De paso tiraremos este mazo. Está aquí. Que no llevo comida. ¿Qué hace? Oigo. Espérate que me matan en mi casa. Sí, en mi casa caigo. Vale, me tiro. Oigo. Qué muerte va a fumar la bro. Por favor. Bueno, no pasa nada. Morir en casa tampoco es morir. Porque estamos en nuestro hábitat. Vale. Eso nos pasa por no comer. Pero bueno, vamos a recoger todos los zarrios aquí. Venga. Nos colocamos la equipación. Pim pam. Nos faltarán unas botas y demás que no sé si teníamos. Pero bueno, vale, comida tenemos una poca. O sea que bueno, con esto nos vamos al jaleo. Está anocheciendo. Pero bueno, nos da tiempo a mirar dónde queremos ir. Quiero ir a las pociones. ¿Y dices, a las pociones para qué? Porque bueno, me temo que puedan estar allí la... Uf, pensaba que se me había roto la cama. Me temo que puedan estar ahí las pokeballs. Entonces, pokeballs o como se diga. Venga. Pues no vamos para allí. Diréis, Pitito, ¿por qué tienes la casa destrozada? Bueno, ya, si veis el capítulo anterior sabréis el porqué. ¿Qué iba a hacer? Ahora se me ha olvidado. Ah, sí, ir a las... Vamos a ver, a las pokeballs estas. A ver, bueno, a las pokeballs no, a ver si hay pokeball, que es distinto. Bien. Madre mía, cómo lo he hecho ahí. Esto hace un poco... Está muriendo, chaval. Vale. No hay arqueros, lo cual me alegra. Y vamos a tirar a la parte superior. Venga, pim. Vale, me acabo de dar cuenta que tengo para hacerme las librerías y colocarme la mesita de encantamientos. Vale. Aquí arriba no hay enemigos. No los hay. Vale, allí veo un cofre. Que por, al verla esto, me imagino que ese cofre tendrá un disco. Y ya completaremos, pues, 7 de 12 me parece que tendremos en ese momento. Vale, estamos llegando. Vale. Venga, madre mía, esto del ordenador fijo no me termino de aclarar. Vale, estamos en esta parte ya. Pom, 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 pim, pom. Vale, de aquí subiremos aquí. Madre mía, ya verás cómo caemos. Entramos aquí. Que es donde tenemos el disco. Lo que yo decía. Vale, tenemos el disco. Macho, las pokeball, no sé dónde. Ahí veo que hay esmeralda. Pero ya tenemos los bloques de esmeralda construidos. O sea que... A mí lo que me interesa ahora, voz de pronto, son los discos. Y no los tengo. Esto hay que visitarlo. Pero va a ser un poco... locurilla ir. Principalmente porque tampoco tengo muchos bloques. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Venga, vamos a ver. Igual va a ser mejor tirar un trozo recto, dado que está bastante lejos. Y luego empezar a levantar. Ahí. Bien, Pitito. Perfecto. Vale. No tenemos más bloques. No tenemos una gran cantidad, por lo cual no vamos a llegar hasta ahí arriba ni de coña. Rompemos esto y vamos a ver dónde... Ah, vamos a ir a los cerditos. Y vamos a recorrer, yo creo que toda la vía, para ver si encontramos algo que nos interese. Dado que yo creo que casi todo, no todo, pero casi todo lo tenemos completado. O sea, realmente tenemos ese pollo, está hecho si no me equivoco. Eso está hecho, esto está hecho. Este creeper está hecho. Es que yo creo que tengo todo hecho así. Hombre, nos faltan esos dos bloques de arriba. Pero me extraña no haber encontrado
Ni una sola Pokéball, es decir, no sé, me parece extraño. Me voy a tirar. Vale, madre mía, cómo me la he jugado. Vale. Pues nada, vamos a ver si cogemos unos bloques. Ay, wow, espérate que me mato yo otra vez así por hacer el tonto. Vale, comemos. Me parece extraño, como digo, que no tengo ni una sola Pokéball. Ahí hemos estado también. Es que hemos estado en todo ya, me parece. A ver, vamos a ver. Voy a mirar si tengo algún bloque y si no, pues tendremos que coger, claro. Vamos a ver los cofres. Ah, aquí, arenisca. Arenisca además es de la buena, me parece. Pues entonces vamos a ir donde teníamos planeado. Voy a coger agua, porque de esta manera puedo hacerlo mejor. Puedo aprovechar más los bloques. Ahora veis por cómo, cómo digo. Vamos a subir pues al Olimpo ese de la parte superior y quizá desde allí veamos alguna cosa más. Bueno, comida tenemos, por lo cual no voy a pasar a recoger, me da igual. ¿A qué he subido ya aquí arriba? Vale, ahora... Ah, por agua, ahora que he visto la lava. Vale, tenemos dos cubos de lava y tenemos dos cubos de agua. Vale, al principio del capítulo o en otro vídeo os voy a añadir el trozo de vídeo que ayer faltaba, que se procesó mal, para que lo tengáis. Vale, vamos bajando. Venga, perfecto. Ahora sí que sí, nos vamos a la aventurilla. Nos vamos al Olimporillo. Venga. Está aquí mi hermana en el cuarto, porque estoy grabando en su cuarto y debe estar diciendo: este tío no es ni normal ni nada por el estilo, es tonto perdido. Te ignoro. ¿Me ignoras? Yo te ignoro desde que naciste y no digo nada. Vale, a ver. Vamos. ¿A qué te vas? ¿El qué? ¿Dónde te vas? ¿A que no me voy? Esto es una discusión de hermanos. ¿A que no me voy? Uy, bo. Vale, cogemos el agua. El agua. Ahí. Vale. Y lo ponemos más arriba. Vale, madre mía, qué eficacia, por favor. Así se hacen las cosas in my life. Ahí está. Y nos vamos al Olimpillo. A ver si allí nos encontramos uno de los discos que me hace falta. Porque es que la verdad me extraña que no haber visto ninguno. Que es muy raro. Porque, a ver, o sea, discos no, perdón, las Pokéball. Venga, vamos a subir unos cuantos bloques, digamos 30 bloques por ejemplo, y otros 30 los usaremos para construir a la contra. Vale, quizá no hagan falta ni 30 siquiera, ¿eh? O sea, no creo que hagan falta 30. Pero bueno, vamos a hacerlos. 30. Vale. Vale, si prefiero quedarme a esta altura. ¡Oh! Madre mía. Porque la mierda, el SIF, he pletado el bloque mayúsculas. ¡Me cago en todo! Me cago en todo lo que se menea. He perdido muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, tengo cosas, tengo materiales. El problema va a ser ahora para subir hasta ahí, que me voy a tener que hacer cubos nuevos y de todo nuevo. Ah, tenía aquí hierro. Madre mía, madre mía. ¡Me cago en el SIF, Pepo! Me he caído por el SIF de mierda. ¿Tú te crees que esto es normal? En fin, Serafín, me hago una pechera o algo aquí, por lo menos para aprovechar un poco el hierro. Ahí está, me hago una pechera, me hago unos pantalones. Y me hago unas botas. Y me hago también un casco. Qué joder. Vale. Nos equipamos, dejamos esto por aquí. Nos llevamos, aunque sea comida cruda. No tenemos nada en el horno, ¿verdad? No. Bueno, como hay que subir a por el agua, voy a ir dejando la comida aquí de momento. Acabo de tirar algo. No, pero tengo que dejar esto. Vale. Vamos allá. Vamos a subir un momento a por el agua. Me he quedado ahí un poco bug. Pero ya, ya estamos subiendo. Vaya mierda, y suerte que he puesto el bloque. Si no, me quedo sin nada de nada. O sea, ahora por lo menos he recuperado unas poquitas cosas. Me ha dado tiempo a poner un bloque. Pero vamos. Mira, podemos romper unas patas. Y tampoco, yo qué sé. Tenemos muchas. Vale. No alimentan demasiado, pero también podemos romper unas zanahorias, así tenemos unas cosas más. Vale, vamos a coger... ¿Y los cubos? ¿Los he tirado abajo, en serio? Madre mía, madre mía, madre mía. A ver estos cubos que he tirado. Ah, mierda. ¿Dónde están los cubos, tío?
Los he dejado, si es que parezco tonto. Vale. Bueno, llevamos 10 minutos de capítulo, por lo cual nos da tiempo todavía a hacer alguna cosita maja. Al Olimpo ese quiero llegar. Quiero llegar y quiero arrasar, además. ¿Y cómo vas a arrasar, Piti? Madre mía, ¿cómo voy a arrasar? Dice. ¿Tú crees que me están preguntando cómo voy a arrasar? Madre mía. Ahora vais a ver. Así voy a arrasar. No me hace falta ni bloques para construir. ¿Me enteras? Venga, vamos para allí. ¿Qué, porque es que tengo a mi hermana aquí y se está riendo? Claro, es que mi objetivo es entretener. Y lo estoy consiguiendo. Está entreteniendo a mi hermana incluso, que la tengo en el cuarto. Vamos a coger la carne. Y está dándome mal. Está en mi cuarto aquí. Dando guerra. Mi habitación no me deja descansar. Pero si está todo el día descansando, se levanta a las tantas. O sea, mentiroso eres. Hombre, po. Mira que te gusta dar pena. Madre mía. Llorón. A llorar a Jerusalén. Vale. Madre mía. De las... Estando a las 10:30 a la cama no se puede hacer mucho, ¿eh? A ver, vamos a comer, que no tenemos casi comida. Así me... Iré a grabar donde quiera, ¿vale? Que es mi casa. Ciber, güey. Vamos al ciberlocutorio, güey. Vale, estamos subiendo por aquí arriba. Claro, porque subir por aquí abajo la verdad es que sería un poco complicado. Vale, tiramos por ahí. Es que digo cosas inclusive sin sentido. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. ¿Por qué te ríes, Ana? Es que me raya la cabeza, tío. Me gusta. ¿Qué, qué pasa, tío? A ver, venga. A ver cómo me tiro otra vez porque me estás haciendo reír. No puede ser. Vale, tiro un poquito hacia arriba. Vale, he recuperado. Para recuperar esto. Me da igual, no recupera nada. Vale, empezamos a subir. Quitamos esto, ponemos eso. Vale, vale, vale. Quitamos esto, ponemos esto. Madre mía. Madre mía, madre mía, ¿cómo? Buah, tú no sabes lo que estoy haciendo. Esto es... Vale. Vale. Uf, madre mía, madre mía. Madre mía. Oh, madre mía. Esto es trepar, esto es trepar. Madre mía. Estoy casi en la cima, estoy casi en la cima, pitido. Madre mía, madre mía. Vale, estoy en la cima. Vale, vale. Encima estamos llegando en el peor momento. A ver, el shift. El shift es este, efectivamente. Ahora estoy yo aquí ya. Dudoso, dudoso. Furor, furor. Na, 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 na. Furor. Vale, estamos construyendo. Bueno, vaya tonterías os digo, que estamos construyendo, ya lo sabéis. Lo estáis viendo vosotros mismos con vuestros sacáis. Vale. Vale, va a ser aquí un poco complicadito llegar en condiciones, pero bueno, vamos a subir hacia arriba. A ver hasta dónde damos con los bloques. Ah, tenemos aquí de sobras. Vale. Perfecto. Vale, estamos en un punto malo, siendo sinceros. Pero, y encima de noche, es decir. Vale, vamos a poner este agua por aquí. Por aquí. ¡No! ¡Dios! Espérate, no, si sí, espérate que aún caigo. ¿Por qué mierda me pasa esto? Venga, a ver, tengo que subir aquí arribica. Quitamos el agua. Vale, vale, a ver, la te quiero. Aquí, no hay arriba. Vale, ahora sí que sí. Vamos a la parte superior. No llevan torchas, pero he visto que hay luz. Entonces vale, vamos a entrar, ¡emboscada! Bueno, pues tampoco hay tantas cosas. Oh, la bruja, eso me preocupa. Me la llevo por delante. Vale, vale, hay poca cosa, hay poca cosa. Yo creo que puedo con todos. Estos pequeños son malos. Vale, vale, bien. La bruja, piruja. Vale, ¿dónde está el pequeño este? Oh. Vale, vale. Pues tampoco hay mucho de qué asustarse, en realidad. Bueno, sí, eso está bien, pero... A ver. Ah, aquí hay un portal. Tenemos 9 perlas. Vale, quita de aquí, bicho. Vale. A ver, por aquí digo yo que se podrá subir algún sitio. Me están disparando desde algún lado y no veo desde dónde. Ah, vale, está ahí arriba, vale, vale. Vamos a intentar... ¡Ay! He visto un bloque de hierro. He visto aquí. Vale,
Así este, con este bloque me lo llevo, es mío. ¡Hala! Ya tiene dueño. ¡Ay! Una araña. Bueno, visitando el Olimpo andamos. Vale, lo hemos reventado antes de que le cueste hasta respirar. Y vamos a ver si hay alguna subida, porque en el otro Olimpo sí que... Vale, aquí hay una subida. En el otro Olimpo había subida. Entonces me he imaginado que aquí pues la habrá también. No tenemos antorchas, pero tenemos comida, que no tiene mucho sentido, pero tenemos lava, que es lo que iba a decir. Bien, subimos hasta donde lleguemos. Ya no llegamos más. Ah, llegamos un par más. Ahí. Vale, esto está iluminado. Me da miedo. Oigo, me tiro. ¿Qué pasa aquí? Que me he quedado pillado, copón. Venga. Vale. Vale. Frasco con agua y poción de regeneración. Tampoco es gran cosa, pero esto sí que nos lo vamos a llevar, porque nos viene bien para casa. Y ahora vamos a intentar entrar recto. A ver, he visto, he oído, me ha parecido ahí como si me hubiesen disparado. Vamos a ver. Aquí hay más carbón, pero oigo zombies, oigo enemigos. Vale, a ver. Vale, por la parte superior. Vale, parece que por la parte de arriba hay algo. Esqueletos hay casi seguro, porque me parece oírlos. Madre mía, que sí hay. Madre mía, que sí hay. Vamos a hacer la táctica de la lava. Vale. Nos damos la vuelta y hacemos... Vale, ahí se están quemando unos pocos. Y ahora, mientras, metemos candela por aquí. Vale, 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 madre mía. Estamos triunfando, estamos triunfando. Madre mía. Vale, venga. A la puta. Y me faltas tú. Un creeper. Vale. Vale, vale, no pasa nada, estamos bien. Me he quemado yo, no pasa nada. Vale, seguramente moramos, ¿eh? Ahora mismo estamos chungos. Ah, tengo agua, tengo agua. Vale, tengo agua. Me van a matar a disparos, me cago en mi raza. Vale, pitito, a ver. Come, 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 pitito. Vale, vale. Ahora mismo estamos bastante a resguardo. Vamos a comer carne, que es lo que más rápido recupera. Vale, tenemos la lava ahí, haciendo de... Vale, tenemos un creeper. Vale, tranquilos, no pasa nada. Vale, ha explotado, da igual. Oye, me parece extraño que casi no revienta nada, ¿eh? Vale, aquí tenemos un Enderman que nos puede reventar. Vale, no sé si lo hemos tirado, no sé si ha vuelto a aparecer. No nos ha soltado perla. Bien, 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 bien. Se lo está dando bien el Olimpo. Vale, hemos quemado un zombie. Mira, mira, mira. ¡Ay, que os quemáis un poco! ¡Ay, que os quemáis! ¡Ay, que os quemáis! ¿Qué te pasa, niño? ¡Ay, ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Madre mía, qué pena me da! Vale, pues esto está completado y realmente tampoco... Ah, bueno, hemos venido por aquí. Quizá en la parte esta haya también algo en la parte... O sea, lo que viene siendo arriba. Vamos a ver. Vale, mirad lo que os he dicho. Lo que os he dicho. Y vamos a hacer... Madre mía, me van a llamar al final el mago de la lava. Yo hago así y no pasa nada, pero veo. Ahora sí pasa, ahora. ¿Veis? Ya estaría. Y si hago así, me va a pasar lo mismo, pero en la parte inferior. Vale, vale, se van a quemar, se van a querer a pegar fuego, pero vamos, a unos niveles. Ah, mira, cómo arden, ya veráis. Empezar a escuchar, ¿eh? A ver. Ya, empiezan ya. Ay, cómo se queman. Madre mía, pobrecitos, qué pena me dan. Madre mía, mira, mira cómo arden. Hemos creado el Olimpo Ardiente. Vale, a ver si esto ya se baja pronto. Podemos ir a atacar. Venga, venga, que tengo ganas aquí de zumpar aquí a todo Cristo. Venga, esto ya está casi eliminado. Si no tiramos agua, y lo eliminamos rápido, pero a tope. Venga, comemos y nos lanzamos. Vamos a comer un par de patatas. O que sean tres, mejor. Venga, tres patatas hemos comido ahora mismo. Vale, falta un poquitito de fuego. A ver si se apaga ya. Madre mía, si le cuesta, por favor. Casi me tira. Menos mal que estaba atento, tío. Menos mal. Vale, aquí yo creo que ya puedo bajar tranquilamente. Hay diamante, eh. Mira, mira este, mira este. ¿Qué pasa, tío?
Vale. Voy a poner aquí lava, aunque sea para que veáis, ¿vale? Mira, este está aquí. Vale, aquí hay otro cofre. Fuerza, fuerza, regeneración, velocidad. Vale, hemos encontrado muy buenas pociones y bastante diamante. Espera un segundo, que voy a cogeros de aquí la lava, porque no tengo antorchas, para que veáis, os pongo lava, ¿vale? La ponemos aquí mismo. Bien. Así por lo menos veis que es un truco muy bueno. Ahí está. Cogemos el diamante. Ay, y el orito. Orito que vamos a procesar cuando lleguemos a casa en otro momento, porque este capítulo ya casi casi lo vamos a dar por concluido, dado que llevamos 20 minutos y todavía me falta el tiempo de procesar. Y quiero que lo tengáis sobre las 10, que es la hora que suelo colgarlo. Y aparte pues tengo que subir vídeos a otros canales, cosa que no os interesa, la verdad. Vale, ahí estamos. Voy a aprovechar, iba a aprovechar para coger unos pocos bloques, pero la verdad que no creo que sea muy buena idea. Vamos a pillar esto y vamos a bajar con esto. De agua. Esperamos, vale. Y parece que empieza a amanecer. No es cosa mía. Venga. Sí, sí, amanece, amanece ya, amanece. Vale, vamos a matar a los enemigos. Hoy va la cosa de matar. Vale. Madre mía, me estoy volviendo un pro gamer. Madre mía, cómo me ha puesto. El pro gamer se va. Me voy, me voy, me voy. ¿Dónde tengo la bajada? Madre mía, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dónde puedo bajar aquí? Fua, 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 fua. Estamos chungos ahora mismo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vale, 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 vale. Esto ha sido una táctica ancestral. Vale. Aquí, mientras subimos, vamos a comer. Recuperaremos un poquitito de vida. Uy, vale. Uf, esta técnica ancestral os ha flipado, ¿eh? A ver, no tengo aquí la subida. No sé por dónde he venido, la verdad, ¿eh? Vale, están muriendo ya todos. Vale, aparentemente no voy a tener muchos problemas ya. Pero si eso, volveríamos a hacer la misma jugada. ¡Oibo, oibo! ¿Qué dices? ¿Qué carcazo me ha pegado? Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Vale, no sé. Yo creo que tiene que estar por aquí la bajada, pero no lo tengo claro. No, no. Madre mía, que no encuentro la bajada, por favor. Voy a matar a este arquero. Si hay más enemigos ahora que de noche, ¿eh? Manda huevo la cosa. Vale. Vale, tiene que estar por aquí. Vale, sí, aquí está, vale. Perfecto, madre mía, nos vamos a casa. ¡A casa! Bajamos aquí. Voy a esperar a llegar a casa y ya, acto seguido, pues damos por concluido el tema. Voy a dejar el agua colgando, ¿vale? Para que, por si tenemos que subir en algún momento, por si me decís que está la Pokéball por ahí, porque sinceramente no sé dónde están. O sea, no veo el lugar. Mañana vamos a subir a esos dos cofres. Me voy a liar a conseguir, pero esto vamos, está... Ah, bueno, ahí hay un cacharro pequeño que no hemos localizado. No hemos explorado todavía, ¿eh? Eso no me había dado cuenta. Vale, pues lo exploraremos mañana. Eso y esas dos. Y ya pues necesitaré vuestra ayuda para saber dónde están las Pokéball, porque la verdad que no las encuentro. Y creo que tengo todo lo demás explorado. Lo cual diría que en cuanto acabemos los retos, esta serie se da por concluida. Vale, ¿me tiro? Vale, de sobras. Pues nada, chavales, vamos a ver si llegamos ya. Ha sido, digo, al final un capitulito bueno, aunque hayamos muerto un par de veces. Ahí, ahí. Bien, bien. Perfect people. Aquí hay bichos. Vale. Y pues nada, chavales. Aquí acabamos el capítulo.